Yo te sabía, mi general. ¿Usted sospechaba o ya? Hola. Directores del Servicio de Inteligencia Nacional, que también
Ellos representan a todo nuestro personal de nuestra entidad. En nombre de todos ellos, quiero expresar mi emocionado saludo al señor doctor Vladimiro Montesinos Torres, quien el día de hoy está cumpliendo un año más. El día de hoy celebramos su día jubilar, porque un día como hoy vio la luz del día y fue la oportunidad para que don Vladimiro Montesinos Torres tenga una vida fructífera, llena de muchos parabienes, para que todos nosotros hoy día disfrutemos de ellos. Al decir algo del doctor Vladimiro Montesinos, pienso que sería ocioso referirme a sus cualidades intelectuales, profesionales, y además hablar de muchas otras cualidades que todos los aquí presentes conocemos. Pero sí, no quiero dejar pasar esta oportunidad para decir que el don de la amistad que cultiva el doctor Montesinos es lo que nosotros más apreciamos y valoramos. Por eso es que todos los aquí congregados, Vladimiro, te deseamos un sinnúmero de felicidades y pedimos al Todopoderoso que te conceda salud y bienestar para complacencia de todos nosotros, tus amigos, que te respetamos, que admiramos y que siempre deseamos lo mejor para bienes para ti y para toda tu familia. Al hablar de la amistad de Vladimiro Montesinos, todos conocen, y más de una vez he repetido, de que no solamente es hablar de hoy día ni de épocas recientes. Todos conocemos desde muy temprana edad a Vladimiro Montesinos, especialmente el que habla, y podría manifestar que a través de todo este tiempo que llevamos cultivando esa amistad, cada día se acrecienta, porque sus dotes personales así lo ameritan. Por eso, Vladimiro, en forma personal, te deseo mil felicidades. Que el día de hoy sea completamente lleno de dicha y de felicidad para ti y para todos los tuyos. Y así también, todos los aquí presentes tenemos ese gran deseo de que así fuera. Sabemos que tu apoyo incondicional, que tu consejo oportuno y tu ayuda y tu voluntad de sacrificio y de trabajo permanente son un granito de arena que tú pones diariamente para que nuestros institutos armados y nuestro Servicio de Inteligencia Nacional vayan alcanzando día a día sus metas y vayan logrando cumplir con la tarea encomendada por nuestro Supremo Gobierno. Todos somos testigos presenciales de que tu aporte, tu dedicación y tu esfuerzo lo pones al servicio de nuestros institutos, de nuestro Servicio de Inteligencia Nacional y, de, ¿por qué no decirlo?, de nuestra querida patria. Por eso es que cada día vemos los logros, a pesar de los ataques, a pesar de las calumnias que todos rechazamos, pero somos conocedores de tu propio valer y de tu propia decisión para que tu trabajo y tu aporte sea conocido y valorado por todos nosotros y por todos los peruanos. Vladimiro, después de estas palabras, quiero perenizar este momento a través de un pequeño recuerdo, un presente que te quiero hacer entrega en nombre de todos los aquí presentes y especialmente en nombre de todo el personal que conforma el Sistema de Inteligencia Nacional. Quiero dar lectura a una inscripción que siempre te pido la tengas presente y que solamente es un resumen de todo lo que te podemos ofrecer en este día tan grandioso para ti. El Sistema de Inteligencia Nacional, al doctor Vladimiro Montesinos Torres, en el día de su onomástico, como testimonio de reconocimiento a su patriótico aporte al fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional, Lima, 20 de mayo de 1998. Con mucho cariño.
querido me acompañe a brindar por el cumpleaños del Departamento de Turismo. Generales y almirantes de la Fuerza Armada y Policía Nacional. El señor general de división, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, don Julio Salazar Monroe, ayer el eficiente instructor de quien honrosamente hoy les habla, supo contribuir a la formación de las bases que sustentan hoy día mi personalidad y hoy el amigo entrañable y camarada en este desafío de hacer de nuestro Servicio de Inteligencia Nacional un organismo moderno, eficiente y respetado, capaz de ser la herramienta que ayude a la toma de decisiones de nuestro Presidente de la República, ha tenido la generosa iniciativa de posibilitar esta reunión de camaradería doblemente grata para mí. Primero, porque ha hecho posible que esté reunido con las personas que más aprecio, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de la cual me siento parte integrante. Y en segundo, porque aunque me cueste creerlo, cumplo un año más de vida. Mil gracias, mi general Salazar, por tu hermoso gesto de querer que pase este día acompañado de mis amigos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, y mil gracias por sus palabras llenas de afecto hacia mi persona. Se tratan las palabras de mi antiguo instructor, hoy jefe del Servicio de Inteligencia y directo amigo. Igualmente, mi agradecimiento sincero para el señor Ministro de Defensa, el señor Ministro del Interior y muy particularmente para el señor Presidente del Comando Conjunto y Comandante General del Ejército, de que me honro en ser su amigo y ser una persona que vive día a día en múltiples momentos todas las situaciones de nuestra institución y nuestra Fuerza Armada, y que he tratado de poner un granito de arena en ayudarlo a las enormes responsabilidades que él ha tenido para conducir a nuestras Fuerzas Armadas. Igualmente, mi agradecimiento a los señores comandantes generales de los institutos armados, hombres de inteligencia, entrañables amigos, al señor director general de la Policía Nacional, caballeroso hombre de la policía, y al señor presidente del Consejo Supremo, colega de profesión, compañero de armas y artillería, y hoy codo a codo trabajando juntos en el esfuerzo de administrar justicia en la nación. Y haciendo un alto, conjuntamente con ustedes, señores oficiales generales y almirantes, y dejando por un momento las responsabilidades que les ha confiado la nación, han querido estar presentes para compartir con quien modestamente les habla su fecha onomástica. Asimismo, las mejores expresiones de mi gratitud a todos los miembros del Sistema de Inteligencia Nacional que están aquí presentes, quienes día a día, en forma anónima y silenciosa, trabajamos al servicio de nuestra patria, tratando de hacer los mejores esfuerzos posibles porque nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, cuenten con los elementos de juicio para la toma de decisiones en la tarea de la seguridad y de la defensa nacional. Este gesto generoso de ustedes
demuestra hoy con toda su fuerza que más allá del aspecto formal de la celebración de un año más de vida, somos sobre todo un equipo sólido, coherente, dinámico y eficiente, en el que todos y cada uno, en sus respectivos campos de actividad y niveles de comando, hemos asumido el reto de dar nuestro mejor aporte a la construcción de un Perú desarrollado y respetado. Para ello, contamos con el liderazgo y la decisión de nuestro señor Presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, y con el respaldo cada día mayor de los más humildes, de los más olvidados de siempre, de los que aún sin tener nada que dar, ayer nomás entregaron sus vidas para ayudar a derrotar al enemigo interno y que frente a las asechanzas de nuestro frente externo son los primeros en decir presente en la hora de la lucha. Ellos, que representan la amplia mayoría de los numerosos peruanos, no saben de encuestas amañadas. Ellos ahora son sordos a los cantos de sirena con que los traficantes de la política siempre los engañaron. Ellos solo saben que para sacar adelante al Perú hay que trabajar cada vez con mayor ahínco y abnegación, y que en esa dirección que dan su diaria contribución a la consolidación de los planes y programas de desarrollo del gobierno, fortalecen la cohesión nacional en torno a un ideal de grandeza en la cual nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y Policía Nacional están empeñados y dan el soporte y sustento al gobierno. Quienes de una u otra manera y desde diversas trincheras de combate, pero siempre bajo un mismo ideal, marchamos unidos a esas grandes mayorías nacionales en el interés común de labrar hoy el futuro de la patria, comprendemos sin duda alguna que si miramos hacia atrás, veremos que el avance logrado ha sido impresionante. Nunca antes se vivió en nuestro país una dinámica y un deseo de salir adelante, como el que hoy se vive. En tan solo apenas poco menos de 8 años, señores, ha sido estratégicamente derrotado el terrorismo homicida por el sacrificio de nuestros hombres de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional y los hombres de la comunidad de inteligencia. Se había puesto que pretendían haber puesto de rodillas a la democracia y al Estado peruano con el narcotráfico corruptor, quienes en la fecha se hallan en franco retroceso. Nuestra economía está saneada, la inflación vencida, la imagen y el prestigio internacional del Perú recuperados. Y todos estos logros se han conseguido no en la placidez y tranquilidad de un país sin problemas, sino en tenaz y desmayable lucha contra toda clase de obstáculos y dificultades en las cuales nuestros comandantes generales y nuestro jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, director general de la Policía, el presidente del Consejo Supremo y los ahora señores ministros de Estado que han cumplido cargos en las Fuerzas Armadas han sido fieles testigos de cómo la Fuerza Armada ha ido contribuyendo cada vez más a la consolidación de la democracia. Hoy podemos decir sin incurrir en vanagloria que ya se ve la luz del túnel, que lo que hasta hace unos años era una fantasía o un esfuerzo imaginativo de algunos, día a día va tomando cuerpo, convirtiéndose en una luminosa realidad. Nadie podría negar hoy que la fisonomía actual de nuestro querido Perú es cualitativa y cuantitativamente diferente de la que tenía en el año de 1990, cuando asumimos las responsabilidades de trabajar con mística, en silencio y con sacrificio, y aceptando los retos que demanda el poder trabajar con los hombres de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, orgullosos de ser un hombre del ejército peruano. Para llegar a este punto, mucho es lo que debió trabajarse, mucho es lo que debió sacrificarse, mucho es lo que debió lucharse, pero el esfuerzo bien valió la pena, porque las victorias conseguidas por quienes procedemos de la cantera de la gloriosa Escuela Militar de Chorrillos y seguimos el ejemplo de nuestros comandantes generales, fortalecen nuestro espíritu y animan la cohesión del equipo de hombres que conformamos y trabajamos codo a codo todos los días en beneficio de nuestra patria. De un lado,
tuvo que lucharse para romper la inercia en el país que se hallaba sumido. Luego de tantos años de mentiras y de demagogias, hubo que luchar luego contra la violencia homicida y la destrucción desencadenada por los sanguinarios grupos terroristas. Debimos enfrentar igualmente a las oscuras fuerzas de quienes por todos los medios tratan de mantener privilegios políticos y económicos. Y por si fuera poco, recientemente hemos tenido que enfrentar a las fuerzas de la naturaleza que en forma impía golpearon a varias regiones del país. Y si a ello sumamos las tensiones existentes en el frente externo, tendremos, señores oficiales generales y almirantes, un cuadro aproximado de todo el trabajo y esfuerzo que se ha debido desarrollar en el país para sacarlo adelante. Quizás el mejor ejemplo de este trabajo coordinado en equipo, con la mira puesta en un solo objetivo superior, sea el rotundo éxito alcanzado en abril del año pasado con el operativo de rescate Chavín de Guadalupe. Pues en él se unieron los esfuerzos y las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, conducidas por el señor general don Nicolás Hermosa Ríos, comandante general respetado y querido, amigo y apreciado jefe de nuestra institución. El apoyo de los señores comandantes generales de los otros institutos, quienes pusieron sus hombres, esfuerzos y energía, el señor jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el señor general, el teniente general director de la policía, y todos los hombres que pusimos un granito de arena para hacer posible la decisión política de nuestro presidente. Somos conscientes, por otra parte, que en la medida que sigamos avanzando, igualmente habremos de tropezar con nuevas y posiblemente mayores dificultades. La lucha frontal contra el narcotráfico y la corrupción, la derrota definitiva de la violencia subversiva y la nueva misión de enfrentar a la delincuencia común, que se ha convertido en una grave amenaza para la paz y la tranquilidad ciudadana, son los mayores retos que tenemos hoy por delante y obviamente en el tema del frente externo, donde nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y nuestra comunidad de inteligencia siempre estamos alertas, como establece el lema de nuestro presidente, el comando conjunto. Felizmente, señores, hoy contamos con una mayor experiencia acumulada, con organizaciones más eficientes, con una mayor confianza en nuestras capacidades y, como siempre se hizo en las horas difíciles, con el amplio respaldo de nuestro presidente de la República. En cuanto respecta al sistema de inteligencia nacional, bajo la dirección del señor general de división, don Julio Salazar Monroy, como siempre, estará atento para atender con la mayor eficiencia, precisión y oportunidad los requerimientos de nuestros usuarios, poniendo así, una vez más, su granito de arena en este esfuerzo compartido de trabajar con la mayor abnegación y sacrificio para alcanzar los objetivos de grandeza que el Perú merece y codo a codo con los hombres de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Queridos amigos, señores comandantes generales, quienes hablan, un oficial del Ejército, honrado con la presencia de viejos camaradas de armas, no viejos por la edad, sino por la experiencia, la presencia de ustedes tiene un enorme significado para quien en este momento tiene el honor de dirigirle la palabra, pues no solamente hace tangible lo que significa la amistad y la camaradería en la Fuerza Armada y particularmente en el Ejército peruano, bajo la conducción de nuestro comandante general, sino fundamentalmente me sirve de estímulo para seguir trabajando cada vez con mayor abnegación por los mismos ideales que anidan en nuestros corazones de cada uno y en nuestras mentes. Por ello, señores, muchas gracias por su presencia y por este acto. Gracias.
doctor. Permítame expresar su mano, ¿sí? Muchas felicidades, de verdad, que el chico Omar cumpla muchos años más. Solamente lo conocía por el periódico y por referencia. Sí. Porque muchas veces he trabajado con mis amigos del ejército. ¿Dónde está Julio? ¿Tú eres? Estamos invadiendo. Ya. Bueno, me dijeron que tenía que ser. A los señores de la playa les doy mis respetos. Los quiero mucho, ustedes se los perdieron. Yo quise ser policía. Pero ahora quiero ir de oficial de frente. Lo demás es puro cuento, ¿no es cierto? Bueno, no, de verdad mis respetos. Quiero mucho a la policía. Sobre todo los fines de mes que me dan mi pensión. Sí. ¿Seguimos o nos vamos? A los amigos de la Naval. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Es otro show diferente, no es como el que lleva ahí, ya. Ustedes saben quién. ¿Sí? Ahora directamente mi promotor aquí, el general Julio. Yo me acuerdo su apellido. Julio Salazar. Cualquier cosa hablan con él. Bueno, doctor, ¿seguimos o nos vamos? Si quieren ponerme romántica, porque hoy día tengo 27 años encima. Todavía mi corazón sigue latiendo. Y la señora que me enseñó a pararme en un escenario me enseñó esta canción. Ustedes van a ver quién es la copia. ¿Ya? Y un aplauso para Sarrín. Bravo. Los hermanos Sarrín. Bravo. ¿Lo soltaste? Volumen. Estilo negro en la música. Mi grupo. Silvio Cornejo en la voz. Para todos ustedes es un tema que dice mucho. Las huellas. ¿Se acuerdan cuando la cantamos juntos? Thank you.
Tratando en la manía de lo que el sol no se deja gustar. Que va a llorar con su reto, no nos deja de cantar. Que va a llorar con su reto, no nos deja de cantar. ¡Vamos! No, 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 no,